Mario Gómez, conocido como la Salpora Cibernética y la Carmen Rodríguez, aseguraron, sí, pueblo salvadoreño, aseguraron que ellos son representantes y miembros de la diáspora salvadoreña. Y pues bueno, aquí en este video vamos a hablar de ese tema, porque personas que en protesta solo llevan a 12 pelones no son representantes de la diáspora. Y aquí le vamos a enseñar a estos. ¿Quién es la diáspora salvadoreña y cuál es la visión de la diáspora salvadoreña? Porque todo movimiento y todo grupo tiene una visión y tiene claro lo que quiere para su país. Y en este video les vamos a explicar estos gorgojitos de lo que es verdaderamente una diáspora salvadoreña. Entonces, un voy a cantar ya, que no tenemos allá. Estamos aquí, de regreso en el estudio. Papá. Bueno, señores, vaya. Este, va, vamos a hablar del tema. Porque, este, miren, hace poco, bueno, el día de ayer, un escáner político eh, sacó un comunicado en el cual ellos dicen que como diáspora salvadoreña sacaron un comunicado en el cual explica, según ellos, de que este, la reelección del presidente Bukele es ilegal, es inconstitucional y que ellos tienen el poder por ser diáspora salvadoreña de hacer lo posible para que el presidente Bukele no participe en las próximas elecciones. ¡Ojo! Que están diciendo de que ellos como diáspora salvadoreña van a hacer todo lo posible o que tienen el poder para detener la reelección del presidente Bukele. Bueno, ahí es donde vamos a ver nosotros la diferencia. Yo creo de que el 4 de febrero, esto se van a dar en la nuca porque... Vaya, vamos a ver el grupo de diáspora que dicen ellos que son, en el cual tienen un, un comunicado, un documento en el cual dice, pues, de que, de que ellos se oponen y que tienen el poder, ellos, de poder detener este, la reelección del presidente Bukele. Y vamos a ver el lado del 4 de febrero, donde la verdadera diáspora salvadoreña va a votar. Bueno, escáner político sacó un. Mire, dice, grupos de la diáspora. Escuche bien. Dice, "Grupos de la diáspora salvadoreña en el exterior solicitamos al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador rechace la inscripción de Nayib Bukele por prohibiciones constitucionales y ser una acción antidemocrática de solo pretende que se perpetúe en el poder." Vaya, ya salió hace varios días este comunicado, este tweet y todavía no han hecho nada. Bueno, ahí salió el Mario Aquel, la salpora salvadoreña, diciendo, como miembro de la salpora salvadoreña, no, 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 no. <laughs> como miembro de la diáspora, miren, me da risa como dicen, miren cómo empieza, como miembro de la diáspora salvadoreña, en Estados Unidos me adhiero, dice, a la solicitud del grupo en el exterior de pedir una anulación de la candidatura de Nayib Bukele, que no tiene otro objetivo más que perpetuar al poder para beneficiar este, a los ricos mientras el pueblo pasa de hambre. No, hombre, regresemos a los tiempos de Sánchez Serén, donde eh, todo estaba bien. Eh, regresemos a los tiempos de Ando, donde todo estaba bien. <laughs> bueno, aquí está el supuesto documento donde se le pide al Tribunal Supremo Electoral, donde dicen ellos y expresan en artículos de la Constitución de que este, ellos están en desacuerdo y que, y que como... Ciudadanos de la diáspora salvadoreña, ellos tienen el poder para quitar la, o sea, para que el, el, el presidente Bukele no sea inscrito. Pero uno se pregunta, como Vaya, pues está bueno, mire, en su derecho están, yo no digo que no, en su derecho están. Pero mire, dígame hasta dónde va a llegar esto. Bueno, yo le voy a decir dónde va a llegar, hasta ahí nomás, porque de aquí no va a pasar, porque ellos no son la diáspora. Mire, cómo lo decía el Mario. Decía, mire, como miembro de la diáspora, o sea, estos menes ponen títulos, pero, pero ya, ya, ya le, le relájese, mamadita, que ya le vamos a dar en la nuca a este, para que se dé cuenta qué es la diáspora salvadoreña, cuáles son los objetivos de la diáspora salvadoreña, porque como le dije al principio del video, este, todo movimiento, todo, a ver, eh, un país entero necesita una visión, necesita un objetivo, el cual estos no los tienen y ahí ya les voy a explicar. La Carmen Rodríguez diciendo colectivo de la diáspora. Hay mí me da risa que ellos se ponen títulos y se ponen un tag que no es. O sea, ellos se declaran diáspora salvadoreña. O sea, de la, de la nada se dicen. No, la diáspora salvadoreña dice de que no. La diáspora salvadoreña está en contra y uno se queda como. O sea, estos de, tienen que saber qué de verdad es el objetivo de la diáspora salvadoreña. Dice. Colectivo de la diáspora de El Salvador en los Estados Unidos solicitan, bueno, no, ustedes solicitaron, porque la diáspora salvadoreña no ha solicitado nada. No, es que, es que explíquese Carmen y salpura y, 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 y Salvadoreña. Sepan explicarse. Digan, somos 12 pelones que estamos exigiendo. O sea, no vengan a poner título. La diáspora dice, no, digan ustedes, somos 12 pelones que exigimos que, que solicitamos que el tribunal rechace la inscripción de la candidatura del presidente Bukele que busca la reelección. Contradiciendo la prohibición de la Constitución salvadoreña. Bueno, ustedes lo están viendo ahí, pues ahí están los tres cheros y todo. Y pues miren, vaya, vamos a vamos a hablar claros. Y, y, y yo siempre hago este tipo de videos eh, porque como diáspora salvadoreña que tenemos nosotros como objetivo eh, de llevar al país adelante. Vaya Mario y Carmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y démosle crédito al ratón 13. Ustedes no representan a la diáspora salvadoreña. 13 pelones que llegaron ese día no representan a la diáspora salvadoreña. Le voy a explicar qué es la diáspora salvadoreña o qué es lo que representa, porque ellos lo que están tratando de decir es: ah, bueno, este, es un objetivo de, eh, este, de anular la inscripción del presidente Bukele. Está bueno. Pero la verdadera diáspora salvadoreña es la que usted está viendo en las pantallas. Mario y Carmen, la diáspora salvadoreña no se representa porque saquen un comunicado. La verdadera diáspora salvadoreña ya tiene definido qué es lo que quiere para su país. Eh, ¿Por qué le digo a ustedes? ¿Por qué les digo a ustedes, Mario y Carmen? ¿Saben por qué? Porque. Ustedes como opositores están divididos, porque ustedes tienen candidatos que todos los opositores apoyan a candidatos diferentes, ya sea el FMLN, ya sea de este, al Joel Sánchez, al Chino Flores, como le dije todo. Ustedes están divididos. Ustedes no, ustedes no saben, no tienen una claridad de en verdad lo que quiere una diáspora salvadoreña. En cambio, la verdadera diáspora salvadoreña que usted la está viendo en sus pantallas. Ya tiene definido desde hace tiempos a quién le van a dar la batuta para que continúe como presidente y cuál va a ser el partido político que va a llevar al país adelante. O sea, la verdadera diáspora salvadoreña ya tiene una visión desde tiempos. Y ustedes, o sea, ¿cómo, decí, cómo vas a hacer vos un movimiento si están divididos? Porque ustedes están con Joel Sánchez, están con el Luis Parada. Y están con el chino Flores y los otros pasmados que están ahí. Y en verdad ustedes están divididos. Ustedes no están unidos como opositores. Diferente fuera de que ustedes estuvieran unidos como opositores. Y ya, ah, bueno, aquí tenemos a este. O sea, fuera bien distinto. Pero ustedes tienen una visión. Pero la visión opositora que ustedes tienen es de división. Y el pueblo salvadoreño no puede ahorita estar pensando en divisiones. Tiene que estar pensando en unión en lo que ha funcionado y el único que puede llevar a el Salvador más adelante sigue siendo el presidente Bukele. Duela quien le duela. Pues, o sea, a vos no te puede gustar el presidente Bukele. Está bueno. No es un, nuevas Ideas no es un partido perfecto. Hay diputados de Nuevas Ideas que a mí, que yo me quedo como nombre, estos ya no deberían de ser diputados. El presidente Bukele no es perfecto. Nuevas Ideas no es un partido... Eh, perfecto, ¿me entiendes? O sea, tiene sus debilidades y todo, pero han querido sacar el país adelante y tienen las ganas de hacerlo. El chino Flores no tiene ganas de hacerlo, Joel Sánchez no tiene ganas de hacerlo, no tienen propuestas, nunca han dado. Miren, ¿saben por qué me da risa que estos dicen, la diáspora salvadoreña dice, ni Joel Sánchez, ni Luis Pará, ni el chino Flores han dado ninguna propuesta para el pueblo salvadoreño, ninguna, ninguna han dado. Y el presidente Bukele sí, pues ya tiene una visión. Entonces vienen a darse títulos que no tienen cuando en verdad 12 pelones y todo el conjunto que ellos tienen como opositores no representan la diáspora salvadoreña. Ahí ustedes están viendo a la verdadera diáspora salvadoreña, la verdadera diáspora salvadoreña que esto está viendo en sus pantallas, es la que, la que ya tiene claro cuál es su visión, la que ya tiene claro cuáles son sus objetivos, la que tiene claro desde tiempos por quién iban a votar. ¿Saben por qué? Porque en todos los países. Así como la gente está como, mira, ¿por quién voto? ¿Por quién voto? ¿Aquí o allá? Y así están los opositores ahorita, confundidos que no saben por quién votar. Si por Joel Sánchez, si por el chino Florer, si por Luis Parada. No, no tienen claro. Pero el pueblo salvadoreño desde hace cuatro años tiene claro por quién va a votar. La verdadera diáspora salvadoreña desde hace cuatro años. Ya sabemos por quién. No nos no estamos debatiendo, mira, ¿por quién voto? Si sí o no. No. Porque tenemos claro un objetivo. Y mírenme, alguien que se dice ser que es de la diáspora salvadoreña, mire, pena debería de dar, ¿no se acuerdan que fue este el que confundió a todo mundo? Al final de que iban a hacer una marcha y terminó dando un montón de instrucciones y al final nadie le hizo caso, se lo voy a acordar pues. No utilices teléfonos ruteados o que tengan activados los modos de desarrollo o depuración. Instala una aplicación que impida desactivar el Wi-Fi o la red móvil sin ingresar el wifi. El, wifi, el wifi. Si el dispositivo soporta cifrado de todo el aparato, actívalo. Si no, activa la función de carpeta segura o almacenamiento seguro en caso de que desees guardar información sensible. Si te fuerzan a entregar un teléfono, deja claro que tienes conocimiento que es un procedimiento ilegal sin una orden y que no estás de acuerdo con el decomiso. Nunca entregues un teléfono desbloqueado listo para usar. Si te sientes amenazado o atacado, inicia un live y pide a todos los que estén cerca que un nos live, cuidémonos entre todos. No nos conocemos, pero nos necesitamos. Uf, me temen este durmió a todo el mundo. Yo todavía estoy viendo si tengo WhatsApp aquí. ¿No se acuerdan que el mismo Mario Gómez fue el que dijo de que Sánchez Serén tenía planeado la Bitcoin City? ¿Y no, ¿No se acuerdan? Se lo voy a acordar, pues. Hablemos de Bitcoin City. Primero, lo que hay que decir es que no es una idea particularmente nueva. Ya la habíamos escuchado antes de la administración del FMLN con la cooperación china y de la propuesta de creación de una zona económica exclusiva justamente en la misma zona que se está proponiendo la creación de Bitcoin City. ¿No se acuerdan de que fue el mismo Mario Gómez que se puso a dar un discurso en inglés y que estaban leyendo y que no se les entendió nada y que la gente la gente lo estaba escuchando en español y se pusieron a hablar en inglés y al final ningún gringo les paró bola quiere que se lo acuerde? The... Not, before the citizens of El Salvador and the international community in the whole, that on June 18, 2022, detained using excessive force by at least three a 60-year-old niño llamado Carla. Esta información ha sido corroborada públicamente por el Estado por los siguientes representantes oficiales. Espérate, ¿qué fue lo que escuché yo? Yo escuché algo así como que. ¿Cómo fue? No queremos Victor por eso, porque hay personas que, que no lo quieren usar y ella quiere a los jueces que lo hagamos, que lo compremos, hagamos el dinero. No, Victor. No queremos Victor nosotros. No queremos Imagínate vos, oh, no, hombre, yo, perdido andábamos todos, y que estarán diciendo esto, ¿Que, que, el, que el Bitcoin, que no sé qué, <laughs> no me acuerdan que fue el Mario Gómez que cuando hicieron la marcha aquella, la protesta aquella, que llegaron diputados de Nuevas Ideas y salió un policía detrás de ellos, no fue el Mario Gómez que fue el primero que se fue corriendo, el cobarde de todos, <laughs> el primero, como ustedes lo están viendo, el primero que salió corriendo fue el Mario Gómez, hombre, y uno queda tranquilo, papá, y si no te van a deportar, relájate, hombre. Tranquila, aquí va a estar bien los United. Bueno, señores, déjenme saber usted qué opina de estos opositores que se ponen títulos, se ponen nombres. Y vaya, pues mírenme, si de verdad ellos son diáspora salvadoreña, eh, eh, esta cosita que ellos vinieron a poner acá, ¿va a funcionar? Lunes 30 de octubre. Vaya, vamos a ver si funcionan los retos. Vamos a ver si ellos como diáspora tienen el poder, como diáspora salvadoreña. ¿Tienen el poder de, de hacer algo? Vale, los quiero ver. El 4 de febrero vamos a traer esto otra vez. Porque nos vamos a dar cuenta quién verdaderamente la vida es la diáspora salvadoreña. Porque esto es en la nunca se van a dar. Bueno, señores, déjenme saber ustedes qué opina, hombre. Estaba yendo tan loco de la cabeza. Bueno, señores, muchas gracias por haber visto el video. Y recuerden una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú, Venga, recibe, recibe así, nos vemos hasta el próximo video y al portito. El portito, mira, bien enojado, bien enojado por el Mario. Ahí le dice, pues, ven. salud, pues.